Al menos 15 personas murieron este fin de semana en el estado de Guerrero, 10 de ellas en Acapulco. Entre las víctimas destaca Miguel Ángel Jiménez Blanco, activista y líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOGE por sus siglas, quien hasta hace poco ayudaba en los esfuerzos por encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa.